Para hacer el pesebre yo me voy con mi marido en el bote, nos vamos a traer todo el sauce hasta la arenera. Y de ahí venimos y comenzamos a hacer. Y el sauce, por ejemplo, traemos de la costa del río, que es cerca de la prefectura. Hay que ir, cortar, alzar el bote. Tenemos acá nuestro botero, que es el señor Lucio. Él es muy colaborador con nosotros. Él siempre está presente. Cada año hacemos con mi señora eso. Y le ayuda a mi señora para hacer y para que tenga, digamos, lindo hogar en la familia. Y le damos gracias a Jesús. Y cada año hacemos. Hacemos y rezamos así todo con mi marido, con él. Él me ayuda, hacemos. Con él hacemos. Antes me ayudaban mis hijos y todos mis hijos me ayudaban y hacemos el pesebre. Y ahora ya no está más, no hacemos nosotros. Yo y mi marido nomás nos vamos a buscar el. Nos subimos en el bote, nos vamos a traer y venimos de la arenera. Para hacer el armaje del pesebre hay que empezar a hacer el cuadro, luego ponerle las hojas que viene a ser de nosotros, hacemos del sauce. Después le completamos con la flor de la palma al último. Y de ahí uno pone ya como quiera, ya le va adornando. Me voy y traigo todo, compro todo lo. Los arbolitos, las sorpresitas, todo compro. Y quiero que nos ayuden más, para que no nos falte el pan de cada día, por eso es lo que nos ayudamos uno al otro, y siempre cada año hacemos. No me ayudan con los vecinos, así con Yaola, yo me ayudo más con compadres, nomás lo hacemos. Nos ayudamos, hacemos todo juntos.
Los chicos a la tardecita ya vienen, yo hago ensalada de fruta, hago en un tachito blanco, le empiezo a repartir a los chicos. Se llenan de chicos acá por el pesebre. Le gusta cuando están todo iluminado. A la noche es muy lindo. Todos vienen a mirar, a controlar cómo hacemos, le gusta cómo hacemos el pesebre. Todos vienen a mirar. Y toda la tarde le prendo vela. A partir del momento que termino el pesebre, ya le prendo la velita a las 6 de la tarde hasta que se saque el pesebre, que después de 6 de enero. Para eso preparamos, para el niño Dios, para pasar todo bien. Se convierte todo como una fiesta, fiesta pero tradicional para nuestros niños. La tradición está, bueno, dicho que 7 años, hasta que el niñito seguramente crezca hasta esa edad. Yo, por ejemplo, sigo porque mi hija, en el momento que ella siguió tratamiento para tener bebé, llegó a tener su bebé, seguimos la tradición hasta los 7, 8 años. Y de ahí yo seguí hasta hoy en día. Este pesebre está hecho a través de capilla, que es comunitario. El pesebre comunitario es a través de la gente del pueblo, me eligieron para poner yo. Y tengo donación, parte de la señora Chelita, alguna gente que trajeron ovejitas, regalo, a veces traen sandía. Y yo sigo hasta hoy. A mí me da mucha satisfacción, yo tengo mis pedidos que le hago al niñito. Me concedió, me salió mi jubilación, que no le dejo de agradecer. Cada vez trato de procurar de mejorar mi pesebre. Y ahora parece que voy a ser bisabuela, entonces de ahí ya pido por el bebé que va a venir, todo eso. Entonces así va a seguir esto. Primero le ayudé a mi hija haciéndolo el pesebre y después le dejó a su mamá y ahora seguimos haciendo el pesebre porque le dejó a la mamá. Más de 9 años que le dejó y nosotros pues siempre continuamos acordándonos de ella también, que ahora que ella está se fue, ya se juntó y se fue y nos dejó el pesebre. Y hasta ahora voy siguiendo acá en mi casa, voy a haciendo. Le rezo así porque quiero tener para estar un poco más, un poquito más de tranquilidad y así tener algo. Se hizo una promesa, ella hizo, pero a lo mejor el niñito debe saber por qué hizo eso. Después de ahí ella me pasó a mí, me trajo. Y yo hasta ahora estoy haciendo. Hago el pesebre, me da una alegría y me da fuerza. Y yo hago para que sea, me dé salud, paz. Que tenga todo salud, que le dé todo fuerza a mi hijo, que le dé salud a mi hijo y a mí también. Para hacer para nosotros, para nuestro pesebre, para acordar la fiesta y estar unido con la familia y pasar bien con la familia y hacer recordatorio a Jesús y a que nos ayude más. Y a mí me significa algo muy importante, que sabemos que nuestro niñito, la Navidad, es lo más importante, porque es una, ¿cómo te voy a decir? Es para unir la familia, si se puede, estar todo unido. Ojalá nunca esa tradición que se pierda. Thank you.
La gente de Formosa tienen que valorar esto que estamos haciendo aquí en Puerto Pilcomayo, porque es una tradición muy buena, muy linda, y vamos a tratar de seguir, vamos a tratar de mejorar o más. Somos muy unidos acá, hay muchas casas que hacen, muchas familias. Hay varias casas que hacen y seguimos con esto. Y hay que seguir, si se puede, hay que hacer. Que el Niño Jesús, la luz del mundo, ilumine los corazones de los que habitamos esta bendita tierra formoseña. ¡Felices fiestas!